¿Qué tal, amigos de Solo Deporte? Pues aquí estamos una vez más en el Juego de las Estrellas. Y antes de entrar de lleno al tema, pues felicitaciones a España y a todos los españoles, en especial a nuestro amigo Iván Denis, pues por el título mundial, todavía un poquito la resaca del Mundial de Sudáfrica. Bien, y cambiando un poquito de canal, pues estamos aquí ya en el Juego de Estrellas, una vez que no todo es fútbol. La verdad es que hay muchos aficionados al Juego de Estrellas y al béisbol, al rey de los deportes, donde, bueno, hoy en este año 2010 estamos en esta bella ciudad de Anaheim, 100% turística, y que hoy se engalana con el Juego de Estrellas, Valeria. Así es, amigos, los invitamos a que nos acompañen, sigan disfrutando estos programas especiales. Ahorita estamos en lo que son las ruedas de prensa, las entrevistas con todos los jugadores, todos los participantes. En este momento estamos con el turno de la Liga Americana. En un momento más van a ver la entrevista ahí con Joaquín Soria, nuestro representante de parte de la Liga Nueva del Béisbol de Grandes Ligas. Viene uno de los conceptos que Major League tiene dentro de todas estas festividades, pues es estas ruedas de prensa, algo muy parecido al ejercicio de los miércoles ciudadanos, Valerio, donde, bueno, atienden directamente cada una de las estrellas a los medios de comunicación. Y bueno, aquí podemos ver desde Alex Rodríguez, Derek Jeter, el Big Papi, Pedroia, hasta, bueno, nuestro querido mexicano Joaquín Soria, que ahorita en unos momentos más nos está dirigiendo unas palabras. Así es, amigos, sigan acompañando estos programas especiales del Juego de las Estrellas de Anaheim, California. No, es muy feliz de estar aquí y de recibir la noticia. Es bastante importante para mi familia, para México y yo pienso que para toda la gente que me quiere. En el 2008 en Nueva York demostraste lo que eres con la entrada que tiraste. ¿Es el Joaquín Soria que podemos ver siempre? Claro, siempre voy a estar ahí dando mi mejor esfuerzo y tratando de hacer las cosas bien y tratando de representar a mi país con todo orgullo. En el 2009 no vienes a un Juego de Estrellas, ¿te movió algo, te dijo algo? Bueno, en 2009 sufrí bastante lesiones en mi brazo y fue una de las causas de que paré como un mes sin pichar antes del Juego de Estrellas. Entonces, lo que me dice ahora es que estamos haciendo las cosas bien, que me fortalecí mi brazo y que estoy preparado para lo que viene. Estás en un equipo de los llamados chicos y eres líder pues al momento. ¿Crees que si tuvieras un equipo un poco más grande serías para mucho mejor? Bueno, pues eso es... algo como de confuso, porque si estás en un equipo grande anotan demasiadas carreras, entonces las oportunidades son menos. Entonces estoy en el equipo que me permitió jugar y muy agradecido de estar con ellos y me han dado las oportunidades de salvar juegos. ¿Eres realmente el sueño americano? Saliste de México triunfador con Obregón y no has podido regresar después de tu éxito en Estados Unidos. ¿Qué implica para ti? Bueno, implica bastante porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que estamos trabajando duro y espero seguir a terminar mi carrera como pelotero aquí. Tú y Giovanni representan el pichón mexicano, es la nueva generación del béisbol mexicano en Estados Unidos. Claro, pues va creciendo bastante gente y creciendo en las organizaciones de Estados Unidos y que hay bastantes ligas menores ahí que posiblemente en cualquier momento puedan triunfar. Ahí está Jaime García, que en un ratito subió y está haciendo tremendas cosas para su equipo y para México. Hay muchos jugadores de la frontera, a Fede, tú, Ramiro Peña, habla para el contacto con Estados Unidos, les ayuda más rápido. Así es, pues siempre va a ser importante estar a los ojos de los visores y de los scouts que nos puedan hacer mejor. ¿Volvería a Obregón? Claro que sí, estoy muy agradecido con toda la afición allá y con todo el béisbol de México, tanto como los Diablos Rojos del México como con Obregón y esperemos algún día volver para allá. We'll be right back.
Bueno, para mí es un gran orgullo estar aquí de nuevo en Estrella, representando a Yankees Nueva York. Y, como te digo, estando más con los compañeros míos. Bueno, son dos buenas personas, los cuales tienen un gran talento y pueden jugar el béisbol. Como te digo, son mucho, como son buenos como jugadores, son más buenos como personas. No se acaba el talento dominicano. El día de ayer, la mayoría de los dominicanos tienen fuera de las estrellas. Yo no subí ayer, vi unos cuantos por ahí de los dominicanos, y para mí es un gran orgullo que cada día más aparezca un dominicano más, y eso es un gran orgullo. Bueno, un saludo a todos esos mexicanos allá en México de parte de Robinson Cano. Un poco emocionado, gustoso, y bueno, pues es una meta que todos los peloteros tenemos en el béisbol, y pues estaba muy emocionado más que nada, pero también traté de no emocionarme mucho porque tenía que abrir ese día, pero como muy gustoso de estar aquí. ¿Te hacías en algún momento dentro de un juego de estrellas? Sí, o sea, yo creo que, como lo mencioné, yo creo que todos los peloteros quieren tener esa oportunidad. Tenemos todos en mente llegar a este evento que es muy grande. Y ahora que estoy aquí, tener esta oportunidad es un placer. Cuando inició tu carrera en Estados Unidos, ¿era una meta para ti estar en un juego de estrellas o simplemente mantenerte? No, de todo, o sea, mantenerme en Grandes Ligas, un juego de estrellas, ganar la Serie Mundial, un poco de todo, o sea, yo creo que es algo muy importante para todos los peloteros. Si bien algunas posiciones es por votación, en estas el manager decide qué tipo de pitcher llevar, ¿eso es un poco más de mérito para ti? Sí, yo creo que sí, o sea, así como lo mencionas, el manager, bueno, él tiene las diferentes opciones de escoger los pitchers, y es un poco más, yo creo que es un poco más... Para mí, más importante que el manager me escogió pues, para venir a participar en esto. ¿Cómo se vive un juego de estrellas? Bueno, pues no sé, es el primero para mí. O sea, yo estoy todavía un poco, no sé cómo corren las cosas, pero no sé cómo lo mencioné, estoy muy emocionado de estar aquí, y ojalá y más adelante haya más. La verdad que no ha habido ninguna plática sobre mi futuro con los Padres, y pues no, ni estoy preocupado en eso. Tengo lo que resta de este año, el próximo año, y luego soy agente libre, y pues a ver qué pasa. ¿Tu deseo es quedarte ahí en San Diego? Pues sí, me encantaría quedarme en San Diego, pero pues también estoy preparado para cualquier posibilidad. Sí, sabemos que el equipo, bueno, se tiene que reestructurar en torno a una figura. Tú eres una figura en San Diego, pero sin embargo el picheo de San Diego viene siendo un gran papel. Los muchachos, ¿cómo sientes, cómo ves el ambiente? No, pues el ambiente está increíble, el picheo está pues fuera de liga, es algo que ha sido la razón por la que estamos en primer lugar, y pues sin ellos no somos nada, así que el picheo es lo más importante del equipo. ¿En México qué planes tienes ahora para invierno? No, pues no pienso jugar este año. Voy a descansar a ver qué pasa en eso, y cualquier cosa, pues un viaje pues a México para estar con la familia y eso. Escuchamos lo de tu nombre, platícanos un poquito, los mexicanos, cómo es una jornada de Adrián González, si va al gimnasio, si se rehabilita, masajes, ¿cómo es un día de Adrián González? No, pues más que nada, todos los días que llego hago rehabilitación de terapia, calentamiento del hombro, pesas, todo para ponerlo fuerte, para estar flexible, y luego pues es enfocarme en el bateo, batear, ver video, prepararme para el juego, batear más, y luego al campo, batear en el campo, fildear en el campo, regresar y batear más en la jaula, más masaje, ponerme un poquito de pomada para que no se enfríe el hombro, y pues después del juego es ponerme hielo, y luego pues ya descansar después. Y en Mexicali te sigue mucha gente, un saludo para la gente. Sí, no, pues muchos saludos a todo Mexicali, a toda Baja California Norte, y gracias por el apoyo, gracias por el apoyo que me dan a mí, al equipo de San Diego, y pues ojalá y sigan ahí con nosotros, porque pues va a estar buena esta segunda mitad y la postemporada también. Gracias.
Amigos de Solo Deporte, nos encontramos en el FanFest, particularmente en el área de las subastas. Cada año se hacen estas subastas y pues estamos aquí frente a unos, pues, ¿qué podemos decir, Juan? Unos artículos muy codiciados, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Más o menos $1,200,000 sacando cuentas, porque por ejemplo está la tarjetita de Honus Wagner, donde viene él y vienen otros peloteros de principios de siglo. Tiene valor arriba de $250,000, solamente eso, para coleccionistas. Y luego también está una pelota de Babe Ruth, que fue, por cierto, una pelota conectada por Ruth en el primer juego de estrellas. $805,000, un jersey original de Lou Gehrig, $402,000. Y luego el bat de modelo profesional de Babe Ruth, que cuesta $483,000. O sea, hablamos de 1,300,000 más o menos, ¿no? Son cantidades impresionantes. Bueno, para la gente que nos está acompañando, les comentamos que en el Juego de las Estrellas, en el marco del Juego de las Estrellas, se realiza esta subasta. Es una subasta en vivo donde son cientos y cientos de artículos. Ahorita estamos viendo pues los más importantes y representativos. Definitivo, esto es lo más valioso, creo yo. Sobre todo porque los peloteros obviamente ya fallecieron y son artículos de eventos especiales, ¿no? Por lo que estoy viendo, a mí no me había tocado ver tan cerca esta tarjetita, que es muy famosa, muy codiciada, que inclusive el propietario ha sido Wayne Gretzky, la acaba de vender el jugador de hockey, la vendió y ha pasado por varias manos. Normalmente son inversionistas las que se las llevan para después venderlas, engordarlas y venderlas otra vez. Sí, ahorita los vamos a invitar a que nos acompañen, va a hacer un pequeño recorrido por los diferentes artículos. Y bueno, otro para comentar, Juan, artículos difícilmente que pueden caer en manos de piratas y reproducirlos como los que se dan con el béisbol de hoy en día. Sí, como no llegan a Tepito estos. Noto que la tarjetita tiene un código de barras en la parte derecha, o sea, es obvio que ahí viene la autentificación, ¿no?, de Grandes Ligas. Así es, esta campaña que inició hace aproximadamente 7 años, ¿no?, de autentificar todos los productos. Amigos, pues síganos acompañando en estos programas especiales desde el Juego de las Estrellas Anaheim 2010. Bueno, amigos, un momento histórico para nosotros. Aquí nos están prestando el guante, el original, firmado, en este caso por Roberto Clemente. Juan, ¿qué sientes de tener este guante en tus manos? Tú, un verdadero aficionado a esto. Pues imagínate, se siente uno diferente, ¿no? Porque este es un guante de un pelotero que fue 13 veces guante de oro, una gran figura, se retiró con 3,000 hits. Nos piden que no toquemos la parte de arriba porque viene dedicado y viene con la firma original de Roberto Clemente. Esta es la pieza más valiosa, me dice la gente de FanFest, que se va a otorgar en este año para la subasta. Y bueno, can I put my fingers inside? Yes, can you help me? Y vamos a ver qué tal. A mí me parece un guante pequeño, ¿no les parece, para jardinero? Sí, se ve muy pequeño. La verdad sí me parece muy pequeño, más ahora que se acostumbran hasta 17 grandes, pulgadas, ¿verdad? Exacto, me parece guante pequeño. Pero siendo Clemente la gran figura que fue, este es el guante de Roberto Clemente, no, ni más ni menos, un figurón de todos los tiempos en el mundo del béisbol, y hacemos entrega porque es una pieza muy valiosa. Thank you very much. Y sin duda, Juan, mejor persona que jugador, ¿verdad? Sí, mejor persona que jugador, un pelotero que dejó un legado más allá del terreno de juego, ¿no?, que es muy importante. El valor que tuvo como pelotero creció por el valor que tuvo como persona. Bueno, pues seguiremos por aquí, amigos, síganos acompañando. Si nos ayudas, Juan, ¿cuál es la expectativa que tienen de que vaya a salir la subasta? How much could be? $30,000, $40,000 de momento para abrir. Con eso inicia la subasta de este guante de Roberto Clemente. Pues amigos, síganos acompañando, seguiremos viendo aquí otros objetos en lo que va a ser la subasta del Juego de las Estrellas.
Bueno, amigos, seguimos aquí en los artículos que están en exhibición, pero además hay un catálogo de todos los productos que se van a subasta. Juan, ¿qué has visto interesante? Pues, por ejemplo, aquí vienen las botas de Chili Davis, que son botas vaqueras. $200, $400 salen más caras. Tan solo que digan Chili Davis, que si vas a la zapatería. Los trofeos, anillos de serie mundial, pelotas firmadas por diferentes equipos. Por equipos como los Atléticos de Filadelfia de los años 30, los Cachorros de Chicago de los 30, con Hank Wilson, que es el rey de las carreras producidas. En un año, 190 produjo, 1930. O sea, hablamos de que son artículos, pero de super lujo, ¿no? Aquí está el guante de Babe Ruth, que es este. Es el Home Run Special, así le llamaban. Es un guante para jardinero, para pitcher, como era Ruth. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, Juan, y para despedirnos, pues aquí atrás, pues en el equipo de todos, ¿no? Sí, Padres de San Diego, sí. Nos comentas que tú tienes, nos comentas que incluso tú tienes artículos de esta generación, ¿verdad? Esta tengo yo, porque esta nos la regalaron y yo le pedí a Dave que si la firmaba, él trabaja en el equipo de San Diego. Y la firmó y ahí la tengo en la casa. Mira, qué interesante. Bueno, amigos, pues aquí seguimos el Juego de Estrellas, un recorrido por la subasta. Hunt Auctions es la empresa que se dedica a hacer esto y agradecemos la hospitalidad que tuvieron con nosotros y les pedimos que nos sigan acompañando desde este programa especial del Juego de las Estrellas. Amigos, seguimos en nuestros programas especiales de Anaheim en el Juego de Estrellas 2010. Y bueno, para variar, tenemos invitados de honor. Aquí tenemos a gran comentarista de béisbol, Guillermo Celis. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer como siempre estar con ustedes. Bueno, pues a ver si podemos platicar un poquito pues, de lo que nos apasiona, ¿no? El béisbol. Un juego de estrellas en California, muy diferente a la costa este, al centro de Estados Unidos. Muy diferente, la verdad. Y yo creo que compartimos eso, ¿no? Ustedes viniendo de donde vienen y viviendo de este lado. Me gusta este clima, me gusta esta gente, me gusta el sol, el ambiente que hay en California. Siempre es diferente al resto de los Estados Unidos, como que es la parte olvidada, la parte que no a la que no se le da mucho reconocimiento. Pero qué bueno tener siempre un juego de estrellas aquí, un evento como este. Qué mejor sería también regresar a tener una serie mundial por acá, ¿no? San Francisco, los Dodgers, los mismos Angels, no sé. Hace falta salirnos un poco en el clásico de otoño del clima, ese frío que hemos tenido últimamente. Sí, bueno, el año pasado nos quedamos cerquita, ¿no? Ahí con los Angelitos. Y bueno, si hablamos de California, la mayor cantidad de béisbol infantil de Estados Unidos se juega aquí en el sur de California. O sea que por afición no nos podemos quejar, ¿verdad? No, no nos podemos quejar. Además sabemos que es una tierra bien beisbolera y que es una tierra en la que, bueno, habemos muchos de los nuestros que están viviendo por acá, que han ido poco a poco invadiendo esta zona, invadiendo en buenos términos. Y eso significa en todos los sentidos, ¿no? Nada más de venir a vivir acá, sino de venir a practicar el deporte acá, el béisbol sobre todo, que tanto nos gusta en el norte de México, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y hablando de lo nuestro, de México, tres mexicanos, uno que no va a jugar, pero bueno, poca vez tenemos tanta participación, aunque bueno, el número parece corto, pero para nuestro béisbol es una representación muy importante. Sí, todavía sigue siendo corto, ¿no? Todavía quisiéramos tener más, pero bueno, se van dando los pasos, no se pierde la representación, no se pierde la consistencia, ¿no? Qué bueno que esté aquí el Titán, creo que se lo merece. Lástima que no va a tomar parte en el Home Run Derby como lo hizo el año pasado. Qué lástima de Giovanni Gallardo. Y a mí me sigue quedando un sabor muy amargo en relación a la no asistencia de Jaime García. No, yo no entiendo por qué no fue convocado después de la gran primera mitad que ha tenido. Está teniendo números para ser el novato del año, para tener una gran temporada. A lo mejor no en cuanto a ganados, porque ha tenido mala suerte, porque su equipo no ha bateado, pero su efectividad es espectacular y lo que está haciendo Jaime García, él merecía estar aquí más que otros que sí están. Comentábamos en la rueda de prensa, pocos latinos comparado con otros años en la Liga Nacional este año. Y bueno, y estamos hablando de uno más que se quedó fuera. Sí, lamentablemente sí, pero eso ya muchas veces es cuestión de otras circunstancias, ¿no? Puede haber menos que otros años, pero la presencia latina creo que sigue creciendo. Y sobre todo, tal vez si hablabas de la Liga Nacional,
tal vez no tengamos tantos representantes latinos, pero bueno, cuando tú ves a un Martín Prado con la temporada que está teniendo, que va de líder de bateo en la Liga Nacional, que comenzó ahí desde el principio y que no se ha caído, a lo mejor somos menos, pero la calidad sigue siendo igual que siempre o hasta mejor. Sí, muy importante, y también lo vemos en el juego de ayer de las Futuras Estrellas, sí. Con una gran representación latina. Sí, 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 la verdad es que sí. Esto se da año con año, sigue creciendo, y ojalá que ya más que latino, sabemos que Dominicana siempre ha dominado en cuanto a número, que Venezuela ha crecido mucho en los últimos años, ojalá también ya los mexicanos tengan una presencia importante, ¿no? Más también que esos tres, que son muy buenos, que estamos muy orgullosos, pero hace falta que haya más gente. Bueno, Baja California, donde venimos, está dividido, Dodgers, Anaheim, Padres, pero bueno, los que somos aficionados a los Padres, especulamos mucho el futuro de Adrián. ¿Qué opinas o qué sabes del futuro de Adrián González? Mira, lo que pasa es que yo siento que Adrián González no se quiere salir de ahí. Adrián está muy contento, esa es su casa, esa es su gente, ahí ha estado toda su carrera, está muy contento, y afortunadamente para ellos esta temporada les está yendo bien, ¿no? Acabamos de platicar con el Titán hace un rato, se siente muy cómodo, hay picheo en el equipo, y yo le decía, bueno, te necesitas alguien que te apoye ahí en ese line-up. No, con lo que tenemos está bien. Yo creo que Adrián está muy contento ahí. Y va a llegar un momento en que va a tener que tomar una decisión. Si quiere ir a lo grande, a los mercados importantes y a un equipo contendiente, pues va a tener que dar ese paso. Y si no, bueno, pues se quedará ahí, que es muy contento, está muy feliz ahí, es su gente, es su equipo. Y a ver hasta cuándo pueden estar en primer plano, ¿no? Claro, y hablando de los Padres, viene la parte dura del calendario, la parte final. ¿Tú qué crees? ¿Que se van a reforzar? ¿Que se van a deshacer de jugadores? Están en primer lugar, un picheo tal vez no muy reconocido, pero que ha hecho un gran trabajo esta temporada. Ha hecho un gran trabajo, tienen un cuerpo de lanzadores muy redondo, me gusta lo que están haciendo. Yo creo que San Diego puede mantenerse ahí porque lo ha hecho en base a picheo, pero sí se va a cerrar mucho. Sabemos que los Dodgers están ahí, sabemos que los mismos Rockies es un equipo que cierra muy fuerte, y el picheo de los Gigantes es también muy bueno. Entonces, yo sí creo que a los Padres, a pesar de que seguimos sabiendo que el picheo es el nombre de este juego, les hace falta alguien más en la ofensiva. Así es, estamos completamente de acuerdo. Bueno, te agradecemos, y no sé si nos quieres contar un saludo a la gente de Mexicali, Baja California, que nos estará viendo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos allá en Mexicali. Ojalá que pronto haya otra serie del Caribe u otro pretexto para estar allá con ustedes, porque la pasamos muy bien cada vez que vamos para allá. Saludos para todos.